Hola, muy buenos días, buenos días, buenos días, buenos días a toda esa gente bonita, a toda esa gente hermosa que nos sigue siempre a través de la plataforma de YouTube. A esta hora de la mañana, mi gente, venimos aquí, ¿verdad? En este 23 de diciembre, mi gente. 23 de diciembre, ya. A pocas horas de la Navidad, ¿verdad? Aquí andamos, miren, como siempre. Acostumbramos a hacerlo, a llevarles a ustedes lo mejor de la ganadería salvadoreña. Siempre en lo que es la agroindustria ganadera, aquí estamos a esta hora, miren. Ya como podemos ver, esta ya anda sus letras allí donde están. Queremos enfocar esa yunta que estamos ahí en este momento mostrándoles a ustedes. Miren, gigantesca, gigantesca la yunta que estamos aquí llevándoles a ustedes. Miren, ahí está el otro compañero que tiene, ¿verdad? Es bastante trabajoso encontrar una pareja de esa. Encontrarla, ¿verdad? Así como está esa, debido a la estatura, debido al volumen de cuernos que tiene, ¿verdad? El volumen de cuerpo y todo lo que ella tiene. Así es de que nosotros aquí estamos, como siempre, acostumbramos a hacerlo temprano, siempre por la mañana, ¿verdad? Llevándoles a ustedes siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña. Aquí como pueden ver, no los podemos confiar, ¿verdad? Debido a que no sabemos cuál de todos estos sean los que estén, cuál de todos estos sea el más bravo, ¿verdad? Como podemos ver, ahí están esas novillas, miren el estilo que tiene. Chulas, chulas las novillas. Miren ese güey sí está, pero chingoncísimo. Tiene varios kilos de carne, ¿verdad? Así es de que así estamos nosotros para poderles brindar y llevar a ustedes a esta hora de la mañana todo lo bonito, todo lo bueno que llega aquí a lo que es esta bonita. Plaza. Aquí en Santa Rosa de Lima, departamento de la Unión, aquí nos encontramos, ¿verdad? Como siempre, buscando y llevándoles a ustedes lo mejor, ¿verdad? Lo mejor en ganado. Miren, ahí están. Miren, ahí están esas novillas que han llegado, ¿verdad? No sabemos quiénes sean los propietarios para preguntar por los precios. Como pueden ver, ¿verdad? Ahí está. No podemos ahorita preguntar de precio, no sabemos quiénes sean los propietarios, ¿verdad? De cada una de ellas, las que andan aquí. Miren. Ahí se andan peleando una contra todas, todas contra una. Ya vimos que esta es bastante peleonera, esta que está aquí. Ya le salió otro más loco, ¿verdad? Así es de que por eso estamos, ¿verdad? Como siempre nosotros queriéndoles llevar a ustedes, ¿verdad? Bueno, miren, eso andan jugando de trencito, esos que andan ahí. El empujado. Yo creo que aquel ya lo agarró. Eri, aquel guirolando que está ahí. Así es de que ahí estamos, miren como pueden ver, miren, ahí están las letras esas que está JCR. Ahí está, me gusta esa novilla sarda que anda ahí, esa novilla pinta que estamos viendo que se anda cruzando aquí, ¿verdad? Ahí están esas. Así lucen los corrales a esta hora de la mañana, ¿verdad? Con bastante, bastante polvo y aún está bien temprano por la mañana. Ya más tardecita no se va a poder hablar debido a la nube de polvo que se levantan, ¿verdad? Pero no polvo de polvo prohibido, sino polvo aquí de los corrales, ¿verdad? Ahí está, miren. Así es aquí, esa estructura que se ve aquí enfrente, donde
es donde elaboran, ¿verdad?, las cartas de venta de cada uno de estos semovientes que llegan aquí a lo que son las instalaciones de del yangue aquí en Santa Rosa de Lima. Así es de que de esta manera, miren, ahí estamos nosotros para poderles llevar a ustedes lo mejor. Me gusta la, ¿cómo se llama? Esa postura que tienen esa yunta así, ahí donde están. Es una chulada allí donde... Ya vienen de regreso para este sector. Ellos imponen, ¿verdad?, debido al enorme volumen que tienen de... ¡Ah! ¡Qué patada le voló a ese ternero! A ese señor, descuídalo. Se descuida y lo bota de una patada así, como esto no le gusta. Anda cuidando su ternero, por eso anda de esa manera, esa vaca, peleando con todos ahí. Aquí es el corral, mi gente, donde se encuentran todo el tiempo el ganado lechero, ¿verdad? Vamos a hacerle un acercamiento a esa yunta que estamos ahí en este momento. Mostrándoles, miren. Esa es la yunta que ha llegado hoy día aquí, ¿verdad? Tenemos que estar bastante abusado debido a que los animales aquí se andan peleando unos con otros, ¿verdad? Y es peligroso que te puedan botar, te puedan tirar, así es de que así es como estamos a esta hora tempranito nosotros, ¿verdad?, buscando, llevándoles a ustedes siempre todo lo bueno, lo bonito, lo elegante, así es de que aquí estamos para poderles llevar toda la información de lo que es la agroindustria ganadera. Miren esa novilla que está ahí, esa novilla pinta, ¿verdad?, en buenas condiciones, ¿verdad?, chula, así es de que ahí estamos para poderles así les dejamos este video, mi gente, no sin antes decirle feliz Navidad a cada uno de ustedes. Feliz Navidad, bendiciones para cada uno, que Dios me los bendiga. Nosotros vamos a continuar como siempre buscando y llevando lo mejor de la ganadería salvadoreña. Aquí les dejamos, ¿verdad?, este bonito video. Les pedimos que nos ayuden a compartir el video, a suscribirse al canal, activar la campanita de las alertas para que sean alertados cada vez que llega un nuevo y bonito video, ¿verdad?, de ganado. Un nuevo video siempre con el deseo de que ustedes sean beneficiados con el ganado que se sube aquí a lo que es la plataforma. Así es de que así les dejamos. Ahí está. Vamos a hacerle un acercamiento, ¿verdad?, a ese bonito y gigantesco toro que está ahí. Bendiciones, bendiciones para todos y que Dios nos los bendiga. Feliz Navidad para todos los suscriptores.